¡Ay! ¡Me va a dar un infarto, muchacha! Mira, amiga, la Renata. No la he visto, no está. No está, y ella entra a mi casa, no está. No está en mi casa, doña Mila. Se la llevó, pues. ¡Ay, este desgraciado, ¿verdad? Le dije que no se vaya con el chacal, pero no me hizo caso porque es punto débil de ella. Doña Mila, ¿y si le hizo algo? No creo, mira. Yo ya llevo rato aquí parada, no la he visto. ¿Qué pase, eh? No es que yo esté de chismosa, estoy pendiente de la puerta. Pero por eso no ha llegado, no llegó a dormir ayer. Oye, ¿qué es que ese desgraciado se la llevó? ¿No será que se está juntando con las muchachas de por acá a la vuelta? Estas mujeres cuando se largan nunca quieren regresar, ¿eh? Yo ya le marqué, dile, y no me ¡cálmate! A ver, tranquilízate. Vamos a hacer una cosa, tranquila. ¿Correcto? No te desesperes, ¿quieres? Te abofeteo para que se te quite. Ah, bueno, estaba yo pensando por si necesitabas la reacción. Mira, tranquila, ya debes de estar por llegar. ¿Sabes una cosa? Yo no es que vea muy bien, pero... Oye, ¿qué? No es... ¿No? ¿Mi amiga no se viste así? ¿Tú crees? No sé, yo veo... ¡Mira! ¡Renata! ¡Renata! ¡No puedo caminar bien! ¿No me estás? ¡Mira cómo te dejó ese desgraciado! ¡Santo Cristo Jesús! ¿Qué te pasó? Me llamo la policía. Así como me veo, he tenido la mejor noche de mi vida. ¿Qué? Por algo me encantan los chacales. ¿Los chacales? Ay, sí, no te lo imaginas todo lo que me hizo, todo lo que hizo. Te lastimó. Mira, es sangre lo que tienes. Es sangre lo que tienes en tu boca. No, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? Está manchada de sangre. Ay, madre santa. No me quiero ni bañar. Ay, con razón apretas así, mi amor. Ya bañate un poco. Ayúdame, ¿por qué no puedo caminar bien? ¿Pero qué te pasó? ¿Qué te hizo? Te fuiste con el chacal ese, ¿verdad? Es que me enseñó todos sus animales. Uy, no. ¿Sabes qué? Yo no te lo recomiendo, nena. ¿Por qué? Porque sabes una cosa, así que ves, en este pueblo se comporta, pero hay otro pueblo. Aquí, dos carreteras más. Oh. Él tiene mujer. Tiene chiquitos. Es casado. Es casado. Es más, dicen que su querida está en este pueblo. Así como lo ves. Ah, amiga, no. Ay, cálmate tú, cálmate. Amiga. Tranquiliza, respira. No, no te conviene, mi amor, no te conviene. Es que esa noche tan increíble que pasamos, me prometió hasta que me iba a llevar a Estados Unidos. Que íbamos a chocar, que íbamos a cruzar el charco justo. Sí, pero el charco del bache ese que nena, aquí lo único que puedes cruzar son los baches de Canacín. Ayúdame, amiga, necesito ir a bañarme. Levántate, sí, muchacha. No te conviene, mi amor. ¿Sabes una cosa? Además, eso que le pasó, a mí se me hace que se fue una sola vez. No creo que le vuelva a suceder. Porque, ¿sabes qué? Yo conozco a su esposa, se queja de él. Su querida de este pueblo es preciosa. No vas a poder pelear contra ella. ¿Cómo bellísima. Es ella? ¿Cómo es ella? Es una mujer, mira, guapa, delgada, sabrosa. Sí. Dice que antiguamente le decían Milita, porque era la que todo el pueblo quería con ella. De verdad, todo Mila, el pueblo, todos. Pero si tú eres Mila. No, o sea, es parecida, ¿eh? Porque no vais a pensar, yo no soy querida de nadie. Ella es Mila, la querida, claro. Milita. Sí, tiene que ver. Pero esa mujer arrasa con todo, ¿eh? Hombre, que la vea se pierde en ella. ¿Cómo amiga, crees que vas a luchar con eso? Amiga, te lo dije, ese chacal no te conviene. No puedo creer que caí en sus garras. Pero cuéntame, ¿qué tipo de animales viste allá? Pues, vi pollos, gallinas. ¿Viste pollas? De seguro no hay chiquito los pollos. No, estaba grandote, amiga, estaba grandote. Mira, tranquila, para que se te pase el susto, yo digo que vayas con doña Juanita y le digas que te dé un tecito. Ella mira, amiga, los tecitos le salen así. Dame bien, doña Juanita. Aquí a dos cuadras, todo derecho, dan la vuelta, regresan y cruzan y le preguntan a doña Estefana. Ok, por la glorieta del tamarindo. Ándale, exacto. Ay, váyase despacio. Agárrame bien, agárrame bien. Sí, amiga, ya, tranquila. Ay, es que te digo, no te vayas con el chacal, pero... Te lo dijo, nena, te lo dijo. ¿Sabes una cosa? No creo que te mejores pronto. Ay, madre, estas mujeres de ahora. Cualquier cosita se emocionan. ¿Qué onda, Mila? Guay, óyeme, tú que son las 2 de la tarde y ya estás así. Me estoy agarrando valor. ¿Valor de qué? ¿No viste esa muchacha, la güerita? Nada, tintinquila muchacha. ¿Estás tú aplastada? ¿Sí? Popotito. Pues adivina quién la aplastó, Mila.
Ay, eres más chismoso, ¿eh? Si yo no te conociera, te creería ese cuento. Pero estoy seguro que, mira, con ella dos agarraditas y ya las desmayaste. Nada que ver, mira, mira. Tanto le encantó Mila que hasta mi lente me regaló. Me regaló mis tenis nuevos. Todo me dio. Esos tenis es una cosa, son del hijo de Don Juan. ¿Qué? No, a mí no me pasa decir que te los regaló ella. Seguro se los agarraste y los sacó en la albarrada para que se sequen en el sol. Nada que ver, él me los regaló. Ella me los regaló. Y además... ¿Viste que sí te regaló el hijo? No. Sí, yo ya lo sabía. Estoy tomado porque estaba yo agarrando valor. ¿Estás agarrando valor? Pues, ¿qué? ¿Te vas a aventar de la albarrada? Para venir a verte, estaba yo agarrando valor. No. Con ella, sobrio, contigo. Espérate. Está bien que te quieras apantallar a uno, pero unas tiene sus carnes, ¿eh? ¿No quieres un chupo? ¿De qué sabor es? ¿Qué? Es de la buena, de la que sabe amargo. Ay, no, luego dicen que se te encona. ¿Dónde te va a enconar? No sé, en la botella, creo. Bueno, pues qué onda, vamos a darle vuelo a la hilacha, o no tengo para un segundo. Sé, porque luego la muchacha anda diciendo que tú que le tiras el calzón y que no sé qué, que por aquí, que por ahí. Yo no sé qué le ves, está toda flaca. Aquí, mira, papá, hay carne. Por eso, gallina vieja hace buen caldo. Entonces, ¿qué andas buscando a la chamaca? Luego ni la vas a llevar a ningún lado. Contrabando y agarra tu mototaxi. Por eso, nada más fue un ratito, Mila. Vente, vamos. Bueno, vamos, pero, o sea, es una cosa. Esta vez primero invítame a comer algo, aunque sea. Te invito a comer lo que quieras. Ahí tengo unos pollos allá. Pero me los matas bien, ¿eh? Sí. Porque a mí me gustan calientes y que suenen. Te voy a chupar tu cuello ahorita. Oh, espérate, tengo manteca.